Seguimos con Miguel Delgado Esteves acá en Contrapunto. Miguel, cuéntenos el cuarteto, la vida con el cuarteto, que ha marcado la historia musical de este país, pero ha marcado su vida personal. Sí. Mira, en el año 79 yo me encontraba en el IBIC haciendo un posgrado en inmunología y mi hermano me llama para que grabáramos un disquito con Toñito Naranjo y Pedro Naranjo, su hermano, el hermano de Toñito Naranjo. Grabáramos un disquito porque cuando estuviéramos viejitos, mostrarles a nuestros hijos qué era lo que hacíamos cuando éramos muchachos haciendo música. Cuando me proponen eso, bueno, me acerco yo, nos reunimos, comenzamos a ensayar, y yo siempre he sido un poco fastidioso, ¿sabes? En eso de buscar la perfección, no la perfección, pero que sí que el alto nivel, que el discurso musical esté claro, que no haya aristas por otro lado diferentes a las que ordenan la música, la belleza de la estética musical. Entonces, bueno, comenzamos a hacer hace 40 años, 16 de septiembre del año 1979, el cuarteto se montó en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, presentado por Pedro Leo Zapata. Y recuerdo que Zapata dijo, bueno, cuando me empezaron a gustar los Beatles se disolvieron. Cuando me empezaron a gustar Quinteto Contrapunto, se disolvieron. Con el cuarteto, si se disuelven, no va a haber problema porque ganaremos dos dúos, que son los dos hermanos Naranjo y los hermanos Delgado Esteves. Y se ha convertido de alguna manera en un proyecto de vida, ¿sabes? Ya este año son los 40 años del cuarteto y tenemos un proyecto, a pesar de la ausencia física de mi hermano, quien decidió, sin consultarme, irse el 22 de mayo para otros planos, para otros terrenos, para otras dimensiones. Queremos hacer un concierto para el año 2020, que ya te avisaremos, para que a través de Contrapunto nos ayudes en la promoción. 40 años del cuarteto, homenaje a Raúl Delgado Esteves en el Aula Magna de la UCB. Ese es el gran plan y van a haber tres cuatristas que han sido de alguna manera seguidores de la manera y la forma como Raúl tocaba el cuatro, y que de alguna manera también han sido seguidores de la trayectoria o de la propuesta estético-musical del cuarteto. Han seguido lo que es la trayectoria nuestra. Ellos van a interpretar, no solamente vamos a hacer canciones de Raúl, sino también que vamos a hacer canciones del repertorio del cuarteto.